When marimba start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean, help us all. Hold me close, sway me more. While the dancers may be on the floor, dear, but my eyes, we see only you. Only you have the magic technique. When we say I will win, I can hear the sound of violin. Hold me close, let me begin. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Like a flower, baby. Final de Cantando 2011. Hola, qué domingo nervioso. Hoy estamos todos emocionados, conmovidos. Hay unas hinchadas increíbles y les queremos dar un fuerte aplauso a Augusto Álvarez y a Ana Paula Rodríguez, que son los semifinalistas de la semana que viene, que son los soñadores de Belén Francese y de Álvaro Navia, respectivamente, que están ahí atrás. Están justo ahí atrás. Y un aplauso para Augusto Álvarez, que por fin cantó con alguien como la gente. ¡Qué malo, qué! Bienvenidos, felicitaciones. Quédense ahí, para ver la semifinal. Quédense. Gracias, ahí, chicos, quédense ahí. Tienen su lugar, porque hoy, esta noche, vamos a tener nuestro primer finalista del Cantando 2011. Miren lo que es el estudio repleto de pancartas, cartulinas, fanáticos de Patricio, fanáticos de Priscila, fanáticos de Andrea y Jonathan, porque hoy es una noche muy, pero muy especial. La primera semifinal entre Jonathan González y Andrea López versus Patricio Jiménez y Priscila Suárez, aquí en Cantando 2011. Y obviamente para esta primera semifinal necesitamos, como siempre, a nuestro jurado de lujo. Le vamos a dar la bienvenida a ella. ¡Qué linda que hermosa está! Hermosa. Fuerte el aplauso para la señora Patricia Sosa. Bienvenida, Patricia. A su lado, un gran periodista de nuestro país, el señor Marcelo Polino. ¡Bienvenido! Marcelo, qué elegante está hoy, elegante, para la semifinal. Siempre. Muy elegante. Y al lado, uno de los grandes productores también. Está hecho un bombón, se cortó el pelo recién. Fuerte el aplauso para el señor Oscar Mediavilla. Qué lindo tipo, la verdad, qué lindo tipo. Qué y a año, su lado, una persona que el viernes la rompió en el Rex. La rompió, fui a verla ahí con Palito Ortega, fue espectacular. La loba, Valeria Lee. Hola, Vale. Hemos pasado un gran año juntos, ¿eh? La verdad, chicos. Que sí. Tan lindo haberlos tenido acá. Igual nos queda la semifinal de la semana que viene y la gran final, ¿eh? Sí, pero ya estamos como palpitando, sí, el final. Ya hay aire de emoción y de final. Vamos a presentar a los cuatro semifinalistas, porque aparte le tenemos que dar un anuncio, que ya lo hicimos en Este Es el Show, pero se lo vamos a dar a ellos. El aplauso, el clima que se vive en el piso es realmente espectacular. Nervios, ansiedad, tensión, alegría, todo junto. Vamos a recibirlos a ellos. El aplauso para Priscila Suárez y Patricio Jiménez. Y para Andrea y Jonathan. ¡Ay, Dios, qué nervios! Show de besos. Bienvenidos, chicos. ¡Ay, los nervios de Priscila! Crucémonos todos, no importa. Es la primera semifinal de este gran programa que es Cantando 2011. Y tengo un anuncio para ustedes que ya ustedes lo saben, pero a lo mejor el gran público no. Lo hemos dicho en Este Es el Show. Pero quiero que sepan que esto es Cantando 2011. La pareja ganadora, la que se consagre ganadora, no solo se lleva la fundación que ellos apalean, 50.000 pesos para cumplir su sueño, sino que además la pareja ganadora va a grabar de la mano de Sony Music un CD. ¿Qué les parece? ¡Vamos, chicos! Un CD para la pareja ganadora. Bien, bien. Acá concentrados. Y acá están los chicos muy nerviosos.
No sé, no tengo palabras, estoy muy nervioso. La primera vez que me pasa, así que no sé qué decir. Dice, no puedo más, decía mientras hablaba. Muy bien. Chicos, les digo una cosa. A partir de este momento, quedan habilitadas las líneas para que ustedes elijan al finalista. El jurado va a votar, y si vamos a contar el mecanismo. Pero en definitiva, como siempre, ustedes deciden quién pasa a la gran final. Para elegir qué pareja pasa a la gran final de Cantando 2011, llama al asterisco 13013 y seguí las instrucciones. Si querés que sigan Jonathan González y Andrea López, manda Canta Jonan al 13013. Ahí están los chicos pidiendo el teléfono. Y si querés que el gran finalista sea Patricio Jiménez y Priscila Suárez, manda Canta Patricio al 13013. Bueno, chicos, les cuento que van a cantar tres temas cada uno. Tres temas cada uno. El jurado va a dar una devolución y van a elegir qué pareja se desempeñó mejor. Van a tener un punto. El que gane, el que tenga más puntajes, se lleva un punto para casa. Por cada canción. Por cada canción, por cada ronda de cada uno de ustedes. Si hay empate, tienen un punto cada uno. Si dos del jurado deciden que la mejor pareja fue la de Jonathan y Andrea y dos deciden que es la de Patricio y Priscila, hay un punto para cada uno. Si llega a ser 3-0, el público, el voto del público vale 3 puntos. O sea que si llega a ser 2-1 y el público tiene 3 puntos, automáticamente gana la pareja que vote el público. ¿Estamos de acuerdo? Si llegan a empatar porque tienen 3 puntos y 3 puntos del público, se abren nuevamente las líneas para que la gente vote, porque va a ser línea gratuita en ese momento. Claro, la segunda votación, si hay empate, sería gratuita. Pero primero tienen que cantar sus 3 canciones y cada uno irse ganando respectivamente el voto del jurado. ¿Alguno quiere decir algo antes de cantar? ¿Están nerviosos? ¿Cómo se sienten? Yo simplemente agradecer todo este año. Después lo iré diciendo a medida que pase el programa, pero yo realmente estoy muy agradecido. Nunca pensé que esto podía pasar, el ir a la calle y que la gente sepa lo que hago. Estoy feliz y desearle mucha suerte también de corazón a los chicos, a Álvaro y a Belén, porque yo creo que acá ganamos todos y ahora es porque dan un sueño, pero creo que todos ganamos ya. Qué lindo. Ustedes, chicos, Andrea, que todavía no habló. Ay, no puedo más de los nervios, en realidad. Bueno, vuelvo a repetir, estoy nerviosa. Agradecer y bueno, pedirle a la gente que nos ayude, que esto es un sueño nuestro y también para la fundación. Eso, no quiero hablar más porque estoy muy nerviosa. Ay, Priscila, ¿no hablaste? No puedo hablar realmente. No puedo hablar, en serio. No, entonces no, canten. Vamos a priorizar el canto hoy. Vamos a cantar, porque además va a haber a lo largo de la noche varias sorpresas también para ellos, que no vamos a decir nada, pero va a ser una noche muy emocionante para todos, chicos. Arranca entonces la primera semifinal con Andrea y Jonathan. Por favor, Patricio y Priscila, en ese lado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Estoy bien. Tranquilo. Chicos, Jonathan hace ¡ay! Y se aprieta el pecho. Les cuento que Nightlight Delicias presenta su nueva fórmula especialmente diseñada para los gatos más exigentes. Más sabor, más aroma y nuevo tamaño de croquetas. Nightlight Delicias, una línea de alimentos 100% nutritivos y balanceados, creados para cuidar la salud de tu gato adulto con taurina y omega. Y los más variados sabores, salmón y atún, carnes seleccionadas. Nightlife, gatitos creados con calcio y multivitaminas para esta importante etapa de crecimiento. Aprovechá edición 15 aniversario de Nightlife Delicias con 20% de regalo. Nightlife Delicias, todo lo que tu gato espera, ahora en su comedero. Muy bien, y como les decíamos, tres parejas va a cantar tres canciones van a cantar las parejas semifinalistas. A ellos les toca la primera canción. Dos son nuevas, una es de la que ya cantaron durante el año. Van a cantar Colgado en tus manos, de Carlos Baute y Marta Sánchez. Señoras, señores, estamos vibrando la primera semifinal de Cantando 2011. Una de estas dos parejas va a protagonizar la gran final dentro de 2 semanas. Así que, el aplauso entonces para Andrea López y Jonathan González. ¡Música! ¡Música!
coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos en alto en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Si me recuerdas, si tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Sabes que estoy nervioso que está Jonathan, chico. ¿Y? La verdad, no puedo hablar, no puedo hablar. La verdad que se me cierra la garganta, para que voy a tomar un poquitito de agua. Tomá. Brillante, ¿eh? Brillante, en serio. Ay, no puedo más de los nervios. Quiero calmarme para poder estar tranquila y poder cantar los otros temas, pero estoy como si fuera el primer día. ¿Nervios o emoción también? Porque a Jonathan, además de nervioso, se lo ve como muy emocionado. Dos cosas. La verdad que fue un esfuerzo grandísimo de las dos partes, de con la coach también, Mariela. La verdad que hicimos un esfuerzo grandísimo para estar acá, entre los cuatro mejores. Y bueno, acá estamos, disfrutando de esta semifinal que es increíble para nosotros. La verdad no me esperaba estar acá este año, porque yo por ahí lo veía al programa de mi casa. Y desde el sur me abrió la puerta y hoy estoy acá. A cambiarse para el próximo ritmo. ¿Vamos? Vayan, vayan. Para el próximo tema, en realidad. A vos, te decimos en tu casa, ya cantaron la primera canción, acordate, manda Canta Jonan al 13013 si querés que sigan Jonathan y Andrea. Canta Jonan al 13013. Llega el turno ahora de Patricio Jiménez y Priscila Suárez. Por favor, vayan para allá. Vamos, ¡uy, chicos! Dios. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué linda que está esta semifinal! ¡Cómo me gustaría estar en casa como usted, señora, en este momento, con la picadita y estar comiendo! Pidió la pizza, ya está la pizza, porque ahora se viene el primer tema de Patricio y Priscila. Pero antes, este consejo. Antes te queremos contar que hoy Mini Cuotas Ribeiro te acerca esta propuesta pensada en vos. Lo que buscás podés encontrarlo también en www.ribeiro.com.ar. Mirá. Mini Cuotas Ribeiro te ofrece notebook con pantalla de 14 pulgadas Lenovo a 3.699 pesos. En 13 mini cuotas fijas de 369 pesos con 90. Mini Cuotas Ribeiro, cumpliendo 100 años. 100 años cumpliendo. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Y llegó el momento de escuchar cantar a Patricio un tema de Rodrigo. ¡Lo logró! Él ¡lo dijo, hemos logrado! Si llego a la semifinal, la canto. Acá está, semifinal. Y vamos a ver cómo canta Cuarteto. Porque acuérdense que para el jurado, para todos, siempre decían, está bien, cantás muy bien, cantás excelentemente bien, pero siempre con el tema del ya, de Wanna Wonderful World, queremos ver otra cosa. Y no se animaba. Y ahora está aquí presente para cantar en la semifinal este temazo de Rodrigo.
Temazo, 840 de Rodrigo. Sí, sí, bueno, es que sí, 840, no, sí. 840. 840 de Rodrigo, perdón. ¿Están preparados, chicos? ¿Está todo listo? ¡Atención! Primer tema que cantan en esta primera semifinal. El aplauso para Priscila Suárez y Patricio Jiménez. ¡Música! Ella es multimillonaria y del más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. ¡Vamos todos, carajo! Ella es multimillonaria y del más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas distraída de boliche se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un golpe le puso el pecho de arranque erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés para que siempre lo banque de primer. Dice, el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Dice, el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Estamos en condiciones de afirmar que Patricio Jiménez se equivocó de carrera. Su profesión es ser cantante de cuarteto, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Por qué no lo hizo antes? Claro. Quiero agradecerles a todos por empujarme, la verdad. Me rompieron, pero es divertido, gracias. ¿Viste que está bueno? Sí. Está bueno. Es difícil, oh. Es difícil. Oh. Es difícil como artista, ya he hecho cambiar muy radicalmente. Y también es difícil los shows de Rodrigo, pobre hombre, loco. Con un tema. Imagínate hacer una hora y media, dos horas de recital. Y ocho shows. Claro, se iba de un lugar al otro, increíble. Vos, Pri, ¿cómo lo pasaste? Ay, Pri, le digo. Ay, como si fuera. Ay, Pri, pareces. Hola, Pri. La niña Loli. ¡Ey, jo! ¡Ey, jo! Claro. Nada, jo, todo bien. ¿Cómo lo viviste? Es como dice Pato, estábamos muy nerviosos. Yo especialmente estaba muy. Muy nerviosa con todo esto del bailoteo, pero no bueno, feliz, porque aparte vino toda la gente que nos apoya desde el principio, nuestra ahí familia, está. Nuestros fans. Allá, gracias a todos. Bandera, por venir a apoyarnos. Globos, de todo, ¿eh? Muchas gracias. Y de aquel lado también. Qué lindo, qué lindo. Bueno, atención. De la matanza ya. Vamos a pedirle. Ah, si vos querés que Patricio y Priscila Suárez pasen a la gran final de Cantando 2011, mandá. Canta Patricio al 13013 o si no, llama al asterisco 13013 y seguir las instrucciones. Ya, votá, aprovechá, acordate que la decisión la tienen ustedes desde su casa. A ver quién pasa, ya vamos a tener dentro de un ratito más el primer finalista del Cantando 2011. Les pedimos por favor, Andrea y Jonathan, que vengan porque llegó el momento de saber qué pareja se lleva el primer punto de la noche. Hay 4 votos, si es 3-1, el voto, obviamente no hay empate. Y si hay empate, se lleva un punto cada uno. La pareja número 1 es la de Andrea y Jonathan, pareja número 2,
Patricio y Priscila. Les pedimos, por favor, si pueden callarse un segundito, chicas. Por favor, porque ahora viene la devolución del jurado. Después, alentamos, no hay ningún problema. Pero respetemos también el laburo del jurado. A ver. La primera devolución, entonces, a ver qué dirá Patricia Sosa con esta primera ronda de esta semifinal. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? ¿Tan recontra nerviosos? ¿Cómo les va? Mariel y Pablo también. Están muy nerviosos, los veo ansiosos. Están con todo, pero están con la energía arriba. Y eso, punto a favor, ¿no es cierto? Voy a empezar a hacer una devolución para la pareja número uno. Los nervios se notaban en la voz, se notaban en la garganta. Y eso no debe suceder. Comprendo que esta es una instancia límite. Pero bueno, hay ejercicios para medir los nervios también, que después, en otro momento te los cuento. Pero hay ejercicios que les van a venir bien. Igualmente hicieron una muy buena performance. Patricio y Priscila, a mí me sorprendieron. Te vi, Patricio, divirtiéndote, no sufriéndola. Te vi igualmente que el aire a veces no te alcanzaba. Pero bueno, chicos, los dos hicieron un papel excelente. Mi Gracias. Voto es para la pareja. Número 2, Patricio Jiménez y Priscila Suárez tienen el primer punto, el primer voto en realidad. El punto todavía no sabemos quién lo tiene. El voto a favor hasta ahora de Patricia Sosa es para Priscila y Patricio. Vamos a ver ahora qué dice Marcelo Polino, a ver a qué pareja elige. Buenas noches, participantes. Buenas noches, quizás la última vez para alguna de las dos parejas va a ser. En esta primera performance no me llamó la atención ninguna de las dos. Paso a explicar por qué. La pareja número uno, chicos, estaban nerviosos como el primer día que entraron, no a este certamen, al Soñando, digo. A esta altura ya son profesionales, ha pasado un año entero. Dejen los nervios, la emoción en el camarín, porque si no van a volver a sus casas en algunos minutos. En cuanto a la pareja número dos, pasados de energía, un acting casi grotesco lo que vi. Pero bueno. ¿Por quién vota entonces, no? Porque si ninguna doble. Como es una instancia de semifinal y tengo que votar, voy a elegir la menos peor en esta. La menos peor. La menos peor. Ah. Así que, la menos peor. Así que mi voto va a ser para la pareja número dos. Gracias. Muy bien. Atención, el segundo voto es para Patricio y Priscila. Y a ver qué dice el señor Oscar Mediavilla. Vamos. A ver, Oscar. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Andrea y Jonathan. Bueno, hoy la emoción y el nerviosismo le jugaron en contra. Algunas armonías estuvieron medias raras. En el caso de Patricio Jiménez y Priscila, Patricio, que siempre estás durito, todo cosito estructuradito y nada, y creo que el secreto hoy más o menos empezaste a entender de qué se trata, que es de divertirse, soltarse, descontracturarse, descomprimir. Gracias. Y salirse del estilo habitual, porque uno siempre está en un estilo que vos manejás y hay otros, y estos otros pueden enriquecerte mucho más para lo que vos haces. Muchas gracias. Entonces, a mí en realidad, no sé, ¿voto o no voto? Porque, sí, tenés que votar, obviamente. Pero a mí me gustaría ser un poco así complicado. Tendrías que votar ya. ¿Voto mejor? Por favor. Bueno. Por el bien del programa. Y el voto de Oscar Mediavilla, que puede ser definitivo para la pareja número 2. Primer punto de la noche es para la pareja de Patricio Jiménez y Priscila Suárez. Están 1-0. Pero igual vamos Faltan a escuchar, obviamente, la devolución de una grande como la señora Valeria Lynch y también el voto de ella. Bueno, ya está definido el primer punto, pero yo quiero decirle que las dos parejas estuvieron bien, muy nerviosos los dos, y está bien que sea de esa manera, como decía Oscar, son instancias muy decisivas y con mucho nerviosismo. La pareja número uno, Jonathan y Andrea, me parece que no hicieron una buena versión, chicos. Se notó mucho nervio, pero los nervios afectaron a la interpretación. Si bien ustedes son una muy buena pareja, en este próximo tema que viene, pónganse las pilas para dar lo mejor de la parte técnica, sobre todo, de la afinación, de estar juntos, ¿sí? De compenetrarse, de concentrarse y cantar a dúo, pero de verdad.
que cada uno escuche al otro y vea lo que está haciendo el otro para congeniar, ¿sí? Bien. Bueno, Priscila y Pato, me encantó. Gracias. Me gustó mucho. Para mí, para mí es una pesadilla tornada en sueño. Pero no digas más eso, no, porque la verdad... Es que me daba mucho miedo. Miedo es una cosa. La crítica de ustedes favorable, pero para mí es como muy bien. Un triple alivio. También se te notó nervioso, se los notó nerviosos a los dos, pero lo supieron administrar y esos nervios los usaron en favor. Así que obviamente mi punto es para ustedes. Gracias. Unanimidad entonces, el primer punto es para Patricio y Priscila. Vayan a cambiarse para el próximo ritmo. Mamá, no te relajes, seguí votando porque igual faltan muchos temas. Es verdad. Sí, chicos, prepárense para la canción que sigue. Chicos, pónganle ganas, vamos. Los nervios fuera, por favor. Segunda canción. ¿Ya está? Y les recordamos en casa, si querés que sea finalista Patricio, manda canta Patricio al 13013. Y si querés que sean los chicos André y Jonathan, canta Jonan al 13013. Y ahora sí... Les voy a dar un consejo. Uy, qué lindo, gracias. Ay, acá lo tengo. Probá el Nivea Deo Black and White, el único desodorante que reduce la aparición de manchas amarillas en tu ropa blanca y que no deja marcas blancas en tu ropa negra. Mirá. Nuevo desodorante Nivea Invisible Black and White. El negro queda negro, el blanco queda blanco. Y vos estás 24 horas protegida. Nuevo Nivea Invisible Black and White. Y para hombres, Nivea for Men Invisible Black and White. Estamos viviendo la primera semifinal de la noche. De aquí va a salir un finalista. Ese finalista que va a enfrentar a quién sabe de los que están ahí esperando. A Álvaro o a Belén. O a no Belén. Se sabe, ¿eh? Ellos ya están preparados, van a cantar Castillo Azul de Ricardo Montaner. El aplauso entonces en esta segunda ronda de esta semifinal para Andrea López y Jonathan González. ¡Música! Las persianas y el sofá y un candelabro antiguo aquí y un cesto de flores en medio del zaguán. Poco a poco y el desnudo en el salón, han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol al frío del piso, al hielo del polo sur. Y en este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos. En el momento pleno de hacernos sexo a orillas del beso. Ven y te explico lo que somos en nuestra habitación. Una paloma y un jilguero en vuelo de emigrando al árbol de limón y elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Chicos, bien, bien. ¿Más tranquilo? ¿De a poquito? Muy bien. No puedo más de los nervios. Bueno, tranquilícense. Les pedimos por favor un poquito de silencio porque para ellos es una noche muy, pero muy importante. Están viviendo una semifinal de un cantando. El año pasado a lo mejor ni se imaginaban que podían estar en este escenario. El sueño se les hizo realidad.
Y hay mucha gente que Andrea y a Jonathan los quieren saludar. Mira. A ver. Aunque muchos hayan dicho que entraste por la ventana, vos estás en un lugar que te mereces. Pasaste risas, llantos, tristezas, alegría. Pero acá estamos todos, está tu familia, para ayudarte y para apoyarte. Y para que sepas que siempre voy a estar con vos y voy a ser la primera que cuando entres a cantar o vayas a bailar, yo esté ahí parada. Te amo con toda mi alma, hijo. Y soy tu fan número uno. Andrea siempre fue artista de muy chiquita. Le gustaba cantar, le gustaba bailar. Era muy histriónica. La verdad que una nena divertida, era poco caprichosa, pero siempre con un corazón y una sonrisa que se le reflejaba en su cara con cada travesura o con cada cosa linda que hacía desde muy pequeña, y que realmente hoy sigue manteniendo esa espontaneidad, esa cosa graciosa y linda que tiene, la sigue manteniendo desde muy chiquita. Hola Jonathan, estamos reunidas aquí para saludarte, felicitarte ya que llegaste donde estás y bueno, te deseamos lo mejor, seguí así, siempre bueno como sos, dulce, te quiero mucho, un beso. Tiene su carácter bastante fuerte, bueno, le gustaba mucho siempre cantar, bailar y bueno, era muy divertida y tiene muy buen carácter, aunque a veces no lo muestre. Bueno, le gusta mucho lo que está haciendo. Jonathan, lo único que te quiero decir es que te amo mucho, con todo el alma, aunque a veces no te lo demuestro, pero fuiste la razón de que hoy en día seamos la familia que somos, que a pesar de que arrancamos con tu mamá a los 15, yo 19, hice todo por llegar hasta donde estamos y quiero que vos uses ese ejemplo con todo. Te amo mucho. Hija, te mando muchos besos, mucha suerte. Besos de tu tío y tu prima. Tu abuela que te quiere. Estoy más que seguro que vas a ganar. Sabes que te quiero mucho, aunque no te lo diga muy seguido. Aunque no te lo demuestre tampoco. Pero sabes que te quiero mucho. Hermanito, quiero que sepas que te amo mucho. Te queremos, Andrea. Suerte. Besos, suerte. Gracias, mi amor. Calafate te manda besos. Te queremos mucho. ¡Vamos! ¡Vas a ganar! Pero quiero agradecerle a mi familia que siempre estuvo y gracias a Dios hoy mi mamá puede estar acá. Es la primera vez que puede venir y se lo agradezco de corazón que esté y que me acompañe siempre. Gracias, mami. Johnny. Déjame agradecerle a toda mi familia que estuvo conmigo todo este año y todos mis 20 años. Pero esto creo que es un paso muy importante para mí, para mi futuro también. Y estuvieron también en este, así que los amo con todo el alma y gracias por haberme atraído a la vida. Los amo. Estamos viviendo una gran semifinal de Cantando 2011. Un cantando que arrancó en mayo y que ya está llegando a sus finales. Con esta pareja que lo vimos nacer enseñando por bailar hace prácticamente un año y están acá. En el escenario más importante de la televisión argentina, uno de los estudios con más magia que he conocido en mi vida, que es en el estudio Romina Yan Díaz del Sur. Están cantando y nos están haciendo emocionar a todos, chicos. Felicitaciones. Nos vemos. Vayan a cambiarse. ¿Eh? Tomen un vaso de agua. Tomen un vaso de agua. Vamos, todavía les falta una canción a Andrea y Jonathan. Por eso le pusimos el tape después de cantar, porque si no, obviamente no iban a cantar. Y ahora tienen ya sabes, un ratito para prepararse. Si querés que Jonathan y Andrea pasen a la gran final de Cantando 2011 el próximo domingo, tenés que mandar Canta Jonan
al 13013. Y si querés que sigan Patricio, diga que sigan, que lleguen a la gran final. Patricio y Priscila, mandá Canta Patricio al 13013. Acordate que vos elegís quién va a ser el gran finalista de Cantando 2011, ¿eh? Así que apoyalo de tu casa. ¿Querés tener tu Volkswagen cero kilómetro? Autohorro Volkswagen es la manera más accesible, porque con cuotas de 445 pesos por mes, un Gold Power puede ser tuyo con los beneficios que te da el plan 12-6-12, 12 cuotas bonificadas y 6 meses de seguro. Autohorro te ofrece modelos para que tengas tu cero kilómetro con las cuotas más atractivas del mercado. Llama ya al 0800-777-8899. Entra en autoahorro.com.ar o pasa por un concesionario y tené tu Gold Power cero kilómetro. Porque lo mejor de un plan es que salga como lo soñaste. Autoahorro Volkswagen, tu plan. Muy bien, y ahora sí ya están preparados. Van a cantar su segunda canción de la noche. Van a cantar... What a Wonderful World. ¿Cómo me gustó este tema? De Louis Armstrong. Qué lindo. De nuevo escucharlo. Obviamente me sale mucho mejor a mí. What a Wonderful World. ¿Qué te pasó hacer? Un clásico de Patricio Jiménez. Ya están preparados, ¿no? Atención entonces. En esta gran semifinal de Cantando 2011, Priscila Suárez y Patricio Jiménez. Música. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a glorious world. Of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. To myself, I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful. Take it. Hacémelo de nuevo, por favor, hacémelo de nuevo. Pero se va a arruinar. Esa media, sí. What a wonderful world. Bueno. ¡Vamos! Chicos, bueno. Ahora llegó el momento de ustedes. Obviamente, Patricio, estás acá, semifinal, un momento muy importante y hay un montón de gente que te quiere, que te quiso saludar y la producción te preparó una linda sorpresa. Mira. A los dos. Hijo, te felicito por lo que has logrado. Sé que vas a lograr más y vos vas a llegar. Y te felicito. Máster, felicitaciones. Estás en la semifinal. Por supuesto, como sabés, estoy muy orgulloso de vos y de todo lo que lograste en este tiempo. Te quiero mucho. Suerte hoy. Pri, quiero saludarte, destacar lo que la gente no conoce de vos.
que es tu corazón, tus valores, tus sentimientos, pero yo estoy orgullosa de quién sos, de la hermana que sos, de la tía que sos, de la fiel compañera y amiga, y te quiero desear lo mejor en esta etapa. Y para vos, Pato, a pesar de algún desencuentro, quiero que sepas que siempre tuve en claro que son un equipo y un dúo, y mi apoyo fue para los dos incondicional siempre, y les deseo lo mejor. A Tatu te quiero decir que te quiero mucho, sabes que me estoy muriendo acá, así que voy a ser corta, nada más decirte que te quiero un montón y que ojalá ganes. Beso grande. Tía, te queremos, yo te voy a querer mucho con mi corazón, ahora te mando muchos besos. Bueno, Pato, me encanta que hayas llegado a esta instancia. De alguna forma, en este recorrido te acompañé y la verdad es que verte llegar a la semifinal me llena de alegría y de emoción que me estoy conteniendo. Te amo y ya sabes, como te dije el otro día, que para mí ya ganaste. Un beso grande. Hola, Pri, ¿cómo estás? Espero que no estés tan nerviosa como lo estoy yo en este momento y emocionado. Te deseo lo mejor en esta etapa de este certamen, que llegaste hasta aquí con tu fuerza y tu garra y tu talento. Y les deseo lo mejor en esta etapa a los dos. Que sea lo que Dios quiera. Y estoy orgulloso de vos. Te amo con todo mi corazón. Hola, Patricio. Mi amor. Te deseo con todo el alma que llegues a realizar tu sueño, que es la música y el canto. Y cuando cantás el himno que yo, vos sabés cuál es, cuando yo te digo cantame el himno, es porque lo necesito, Patricio. Quiero escucharte cantar eso, a mi manera. A mi manera. Se me vienen muchos años encima de recuerdos, de luchar. Yo pensé que la gente no iba a saber qué hacía o cómo cantaba yo. De verdad, son 20 años y de cantar y cantar, de tener que irme a México a probar suerte, a Televisa, a la escuela y de muchas cosas que por ahí no salen pero que me quedaron en el alma, y de cantar para dos personas en algunos lugares. Y hacer uno de mis mejores conciertos así, para 4 o 5 personas, y eso me dejó enseñanzas que hoy por ahí capitalizamos y nada, gracias a todos. Perdón, no la dejemos de garpe a tu abuela. ¿Estás en condición de cantar la última parte a mi manera? No, okay. Para ella, la última parte. Para tu abuela, te lo pidió. Lo pidió, lo necesita. Cortame la música. Además. Tu abuela necesita que le cantes a mi manera. No tengo ni el tono, ¿dónde está mi pianista? Lo que quiera, la parte final. Para ella, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Times. Para Clara, para abuela. Clara. Ahí va. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ended up. Then spit it all, I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Abue, te amo. Ahí está tu abuela agradeciéndotelo con el tape, mirá, ahí está. Para usted, señora, el himno de su nieto. Clara, tu abuela. Bueno, le pedimos a Andrea. Qué linda, vos, contenta, emocionada. La verdad que no puedo creer las cosas que hace esta producción. Es impresionante. Bueno, gracias. ¿Qué más que ver a mi familia ahí? No. Y encima que yo tengo el corazón partido, en realidad, porque parte de mi familia está en Necochea. Mi mamá y mis hermanos, y mi abuela y mi sobrina. Así que les mando un saludo a ellos porque sé que ellos quisieran estar compartiendo este momento conmigo, pero gracias a mi papá.
Bueno. Y a Oski también, que es la persona que siempre está conmigo a pesar de todo. Ahí están los cuatro semifinalistas, señores. En un momento muy, pero muy emotivo. La verdad, una gran noche, chicos. Una gran noche. Una gran noche. No para. Bueno, llegó el momento de saber quién se lleva el segundo punto de esta noche. El primer punto es para Patricio y Priscila. Nos quedan disputar dos puntos más. Dos puntos más. A ver qué dice Patricia Sosa. ¿Qué pareja le gustó más? Andrea y Jonathan. Voy a empezar por ahí. Ese sombrero, Jonathan. Ese sombrero. Si bien la canción estuvo como más firme que la canción anterior, ya veo que los nervios están pasando, o por lo menos lo están sabiendo manejar. A mí no me gustaron una cuestión de armonías, Mariela, una cuestión de armonías. Me parece que se octavaban demasiado en determinados momentos, sobre todo en el estribillo cuando entraba Jonathan y después agarraba la parte de abajo. Me pareció, ¿sí? Bueno, pero estuvieron muy bien y mucho mejor que la canción anterior. Gracias. En cuanto a Patricio y a Priscila, me encantaron. Gracias. Disfruté muchísimo de esta canción, muchísimo más que la primera vez que lo cantaron. Muchísimo más. Y si bien, Patricio, estás en tu salsa ahí cantando, tenés como otro aplomo. Tenés como un crecimiento. Gracias. Tenés como una apertura en el alma diferente. Se te ve diferente. Y Priscila, cuando entraste, se hizo la luz. Gracias. Chicos, se los vio bien, a pesar de los nervios relajados, con esas sonrisas que no se iban, con esa emoción y ese juego que crearon entre ustedes, que la verdad se merecen este punto. Primer voto para la pareja de Patricio y Priscila. ¡Qué noche, Teté! A ver qué dice Marcelo Polino. Bueno, va tomando color la cosa. Ambas parejas se van soltando un poco más. Chicos, me gustó cómo se soltaron. Están recuperando la pisada, el sentimiento en la canción. Y eso me gustó el acting, me gustó cómo me contaron el cuento. En cuanto a Patricio y a Priscila, me gustó, pero sentí que era más de lo mismo. Así que en esta oportunidad mi puntaje va a ser para la pareja número uno. ¡Opalala! ¡Un punto y un punto! ¡Viene más peleada! Primer voto que tiene la noche Andrea y Jonathan. Sí, vamos a ver qué dice Oscar Mediavilla, a ver si logran un punto. Vamos. Patricio, Priscila, Andrea, Jonathan. Bueno, vamos a ir al punto. Yo pienso que quizás la dificultad en la canción para Andrea y Jonathan de encontrar la tonalidad que les quede bien para los dos, sí, quizás es lo que no terminó de ayudarlos porque estuvieron, a mi criterio, incómodos los dos. Es decir, yo lamentablemente les digo que me encantaría haberlos visto mejor. Con respecto a la otra pareja de Patricio y Priscila, quiero decirte, Priscila, que realmente llamás poderosamente la atención. Y te digo esto, cuando arrancaste, imprimiste un fraseo realmente muy importante, marcaste mucho la cancha. Y eso es muy bueno, y eso tiene que ver con la ruta, eso tiene que ver con la ruta, eso tiene que ver con el paseo que uno hace para que se le presente la oportunidad, ¿no? Sí. Y esa ruta hace que hoy vos puedas cantar y deleitarnos de la manera que lo hiciste. Gracias. Cantando esta canción. Para vos, Patricio, yo te aconsejaría que cuando estás en tu casa o cuando estás ensayando antes de ir a un show, te cantes 5 o 6 temas de Rodrigo. Porque el tema es que, claro, se te nota y se te ve más suelto. No se te ve tan... Había veces que si hubiera tenido un garrote te lo hubiera pegado en la cabeza. Porque decía, ¿cómo puede ser que este tipo esté tan...? ¿Viste? Y loco, aflójense, vamos. Es una oportunidad importante. Juéguense la vida porque esta es la oportunidad. Muchas gracias. Quiero que... ¿Qué sé yo? Me quiero. ¡Un voto!
Minutos para la pareja número 2, van 2-1 y define la señora Valeria Lynch. Acuérdense que si vota por la número 1 hay un empate y un punto para cada uno, y si vota por Patricio y Priscila, el punto se lo llevan justamente ellos. Valeria, por favor. Bueno, a la pareja número 1 estuvieron mucho más distendidos, mucho mejor que en la performance anterior. Le quedaba muy incómoda, por lo que yo noté. Jonathan estuvo mucho mejor, más instalado, porque era un tono que te venía justo. No estuvieron mal, pero tampoco fue una de las mejores, de los mejores dúos. Y Patricio y Priscila fue una versión mejorada de la que hicieron antes, la otra vez. Me gustó más, me parece que le pusieron más alma. Más sentimiento. Es cierto que se te vio muy distendido, Pato, a lo mejor por haber hecho el tema de Rodrigo antes. Y la verdad que Priscila, sos una cantante excelente. Y este, gracias, Vale. Le das un nivel y una categoría a la canción que realmente es fantástico. Los felicito. Gracias. Chicos. Atención, el voto para la pareja número 2. Y van 2-0. La pareja de Patricio Jiménez y Priscila Suárez van ganando esta semifinal por 2-0. Y acordate que desde tu casa vos también decidís quién es la pareja finalista. Mandás Canta Jonan al 13013 si querés que sean Jonathan y Andrea. O mandá Canta Patricio al 13013 si querés que sean Patricio Jiménez y Priscila. Vos también votá, están los teléfonos abiertos. Patricio y Priscila a cambiarse nomás. Vayan a cambiarse para el último tema. Chicos, esto es a todo o nada. Vamos, piensen que puede ser, ojalá que no, pero puede ser la última vez que canten en este escenario. Pongan todo porque encima van 2-0 abajo. Vamos con todo, ¿sí? Vamos, que cantemos. Vamos, chicos. Uy, Dios. Menos mal que estamos conduciendo y no estamos de ese lado, porque tendría unos nervios terribles. Yo igual tengo unos nervios de este lado también. Sí. Cuando alguien es una estrella, va a las mejores ciudades. Por eso muchos de los famosos ya eligieron Mar del Plata. Ellos eligieron como vos, Mar del Plata, la ciudad de las estrellas. Mirá. Bueno, ya están preparados, chicos, se juegan todo. La última ronda. La última canción, el último punto que le puede llegar a dar el jurado. Ellos van a cantar Killing Me Softly, la versión de Fugees, ¿se dice? Fugees. Atención, está todo preparado entonces. Menos mal que los nombres en inglés te tocan a vos, gracias a Dios. Y Fugees, vi complicada. Atención, Andrea López y Jonathan González, en su último tema de esta noche. Dale, chicos, vamos, ¿eh? Para ellos, música. Swallow my pain with his finger. Seeking my life with his word. I can't.
chicos. ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Maravilloso! Qué bueno. ¡Maravilloso! Toda la onda, Andrea. Me encantó, una versión espectacular, ¿eh? En serio les digo. En serio, la verdad, felicitaciones. Bueno, vaya para allá, no tengo mucho tiempo, así después. La verdad, me encantó, ¿eh? ¿Viste lo que fue? Me gustó. ¡Qué lindo, qué lindo! Acordate, si vos querés que Andrea y Jonathan pasen a la gran final, tenés que mandar la palabra, la frase Canta Jonan al 13013. Y si querés que sigan Patricio Jiménez y Priscila Suárez, manda Canta Patricio al 13013. Y vamos entonces a disfrutar del último tema de esta primera semifinal de Cantando 2011. Le pedimos por favor a Patricio y Priscila que vengan al medio del escenario. ¿Ya están preparados? Lo que le dije a los otros chicos, puede ser la última vez que ustedes canten en este escenario. Ojalá que así no sea, así que disfrútenlo. Ojalá que le hayan pasado bien y ojalá que pasen a la gran final también. ¿Eh? ¿Están listos, chicos? Antes de escucharlos, les digo que consagrada en más de 50 países, ya llegó a la Argentina Swiss Military, un nuevo concepto en relojes deportivos de alta gama, elegancia, distinción y tecnología suiza. Les cuento que estos relojes, fabricados por verdaderos artesanos suizos, combinan lo mejor de la tecnología y tradición helvética. Acércate a las mejores relojerías del país para conocer la línea completa. Visita la página web e ingresa a Facebook y participa de importantísimos sorteos. Nace un nuevo tiempo en relojes. Swiss Military, diseñando el mañana. Divinos son los relojes. Muchas gracias. Y llegó el momento de escuchar el último tema de esta gran semifinal. Y enseguida vamos a saber si esta pareja, la de Patricio y Priscila, se llevan el otro punto y sería 3-0 o queda 2-1 el asunto. Vamos a ver, ¿eh? Ellos van a cantar Amándote de Jaime Ross. ¡Qué temazo! A disfrutarlo, chicos. ¿Eh? Atención, Priscila Suárez y Patricio Jiménez. ¡Música! Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir, que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Pa pa para, pa pa para, pa pa para, la la, pa pa para, pa pa para, pa pa para, pa pa para. Patricio Jiménez y Priscila Suárez acaban de cerrar esta primera semifinal de Cantando 2011. ¡Vamos, chicos! Última canción. ¡Uy! ¿Qué ya está? Fue la última. Fue la última. ¿Cómo lo vivieron? ¿Por qué la última? Porque eran 3 y 3. Ya está, ¿cuánto que le can... oh, por hoy, a lo mejor. Ah, vos decís porque era la última de esta noche. No, 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 última de la noche, claro, si obviamente. Si llegás a la final, cantarás otras 3 en la final. Tranquilo. Ok. ¿Quedaste extenuado? Sí, son temas así, la energía es arriba. Y aparte están dejando todo, están dejando todo. ¿Quiere cantar otra más y va a seguir humillando, ¿no? Dejalo así. No, no, que ustedes estuvieron muy bien recién, ¿eh? Estuvo muy bien. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado. A ver, antes del jurado les recuerdo, ¿eh?
aprovechá, agarrá el celular porque son los últimos minutos para que vos decidas desde tu casa quién querés en la gran final de Cantando 2011 el 18 de diciembre en vivo por la pantalla del 13. Si querés que llegue a la final, Jonathan y Andrea, mandá. Canta Jonan al 13013. Y si querés que sigan Patricio Jiménez y Priscila Suárez, mandá ahora ya Canta Patricio al 13013. Miren que en minutos se cierra la votación, ¿eh? La votación es en vivo. Tenés que mandar ya el mensaje de texto. A ver qué dice, a ver quién te habrá gustado más. Patricio, Priscila. La pareja de Patricio ya tiene 2 puntos del jurado contra 0 de Jonathan y Andrea. A ver qué dice Patricia Sosa. A ver, chicos. A ver, chicos. Gracias, chicos. Está bien, es lógico. Estamos en una estancia definitiva, así que... Pero, por favor. Sí, hay que tener paciencia también. Hay que tener paciencia. Chicos, a los cuatro, ¿no? Antes de la votación del público. Hablabas una cosa, Patricio, que estaba buena resaltarla. Eso de el cantante que va de un lado para el otro y a veces la gente no sabe qué es lo que estamos haciendo y la gente piensa que uno no sigue cantando. Sí. Y te preguntan, uy, ¿qué estás haciendo? Porque no te ven la tele. ¿Seguís por ahí cantando? Seguís cantando. Y el cantante que canta para cuatro, sí, y la disfruta mucho igual. O te dicen, cantás, pero ¿qué, a qué trabajás? ¿A qué te dedicas? ¿De qué vivís? No, cantando. Claro, pero está bueno eso, como lo que resaltaba Oscar, la ruta, ¿no? Se ve la marcha, se ve la ruta, se ve cuando uno pisó terrenos difíciles, se ve, se nota. Chicos, y ustedes, sí, se escucha, claro que sí. Y ustedes, Andrea y Jonathan, tienen un gran futuro, haciéndose de abajo está bueno hacerse abajo, es fundamental. Que cualquiera que salga ganador, no importa, hay que seguir haciéndose de abajo porque está bueno volver al origen. Está bueno, la música pasa por eso, por el origen de uno. Chicos, estuvieron muy bien Andrea y Jonathan. Le dieron una impronta muy moderna, muy libre, muy bien las armonías, muy bien la afinación, entretenido de verse. Me gustó. Patricio y Priscila, de las tres canciones, esta fue la más floja, a mi gusto. Por eso, este punto va para la pareja 1. ¡Atención! Primer punto, primer voto para ellos. Acuérdense que Andrés y Jonathan 2-0 abajo. A ver qué dice Marcelo Polino, pero antes de Marcelo Polino, un consejo, ¿eh? Dicen que el tamaño no importa, pero mis amigos de Drian saben que sí. Mientras más chico, mejor. Aunque te parezca mentira, más chico, mejor. Eso lo inventaron. Por eso crearon una maravilla tecnológica pensada para que tengas más comodidad y más tiempo libre. Ah, estamos hablando de lavarropa. En tu casa, trata del nuevo lavarropas Drian Gold Blue 12.8 con solo 40 centímetros de ancho. Te permite lavar de una sola vez hasta 8 kilos reales de ropa. Y además centrifuga a 1.200 revoluciones por minuto, dejando la ropa casi seca. Drian es un orgullo argentino porque es líder en innovación en lavado con tecnología internacional. Drian, gira tu vida. Gracias a la gente de Drian, ¿eh? Y ahora sí, a ver qué pareja elige el señor Marcelo Polino. Bueno, a esta altura de la noche recién están como a punto caramelo las dos parejas. Tendría que haber hecho una previa en el bar horas antes de empezar esta última gala para alguno de ellos. En esta oportunidad, la pareja que voy a elegir es la pareja que me pareció más creativa porque ambos cantaron bien y que fue más modernosa. Es la pareja de los chicos, la pareja número 1. ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Qué lindo se pone esto! 2 puntos para Andrea y Jonathan. Pasa lo mismo que antes. Sevilla elige a Andrea y Jonathan. Se llevan 1 punto del jurado. Estaría 2-1 el asunto. Estaría lindo. A ver qué dice Oscar Mediavilla. Chicos, no los saludo de nuevo. Ya los saludé como 25 veces. Vamos al punto. Quiero decirles que a esta altura de los acontecimientos ninguna de las dos parejas me deslumbró y es lo que estoy desesperadamente esperando que me pase y no pasa. Así que les pediría que, no sé, a que quede, que ponga un poquito más de energía. La versión de Andrea y Jonathan
Estuvo bien. Me hubiera gustado ver un poquito más de acción en escena, ¿no? Lo vi como muy, muy quieto. La versión es muy interesante. Estaba bien. Y creo que de las tres canciones que cantaron, esta sin duda fue la que mejor cantaron y la que quizá no se vio tan bien. En el caso de Patricio y Priscila, me hubiera que a esta altura del partido, aunque sea, hubiera mirado al público una sola vez. Una sola vez, porque se miraron siempre entre ustedes dos. Era como que nosotros estábamos espiando. Y en realidad la canción, yo como público quiero que me la vendan a mí. Está buena la complicidad que ustedes pueden tener en la interpretación. Pero de vez en cuando tiren una para acá, ¿viste? Como para que la gente que está acá sepa que estamos interactuando. Denme la oportunidad de que me pueda emocionar en todo caso. Que no sean tan egoístas, eso es lo que pasa, lo que sentí, ¿no? Yo siento que podrían haber estado mucho mejor los dos. Pero no descartemos los nervios, Oscar, ¿eh? No descartemos que No, bueno, pero los nervios, viste, uno los lleva puestos. Sí, cuando vas a cantar un recital, Grand Rex, como le pasa si a Vale. Si tenés que tocar en un estadio para 40.000 personas, los nervios, tenés que ir con una escupidera, ¿no? Patricio, ¿quiere decir algo? No, tenés razón. Sí, son muchos años de tocar y de que pasen cosas. Siempre pasan cosas en vivo. Nos mirábamos porque yo arranqué antes con el Papa Paray en el final. Hice una estrofa menos del... y fue así que me dijo. Y arrancamos, yo me di cuenta que era la misma estrofa. El Papa Paray, los mismos acordes. Con razón, y lo hicimos tres veces. Lo hicimos tres veces. Más, ella empezó a cantar. Y nos mirábamos, porque si no nos mirábamos, nos íbamos corriendo. No sabían cuándo. Ella empezó a cantar y fue así que me dijo. Y decía, Papa Pará, yo lo vi. Por ahí fue, este tema fue eso. Y bueno, lo salvamos con un poquito de oficio y ella me acompañó. Papa Pará. Bueno, sí, se a ver. Definitivo, el voto que va a poner ahora. Perdón, Oscar, y una gran definitivo. Generosidad por parte de reconocer. Aceptar su error en una semifinal cuando estaban todavía todos habrá descolocados. Una gran sí, actitud. Una gran inmolación en vivo, Patricia. A ver, bueno, es la realidad y así pasa, y a veces son esas anécdotas que después se transforman en cosas lindas. Él lo es porque pudimos resolverlo. Muy bien, chicos, está buenísimo. A ver, bueno, Andreeta y Jonathan, ustedes son jovencitos y tienen un gran futuro si se lo proponen. El tema es que se lo propongan, ¿no? Pues si no se lo proponen, probablemente no lleguen a ningún lado. Pero yo creo que sí, que se lo van a proponer. Bueno, yo tengo que decidir, ¿no? A ver qué voy a votar. Atención, Atención, el voto es para la pareja número... ¡uno! Un punto para Andrea y Jonathan. Dos puntos para Patricio, Jiménez y Priscila. Y así quedan las cosas esta noche. Pero antes de escuchar la devolución importantísima de Valeria, les quiero contar que se viene el verano y estoy pensando en cambiarme mi pelo, qué sé yo, raparme, no sé, quiero cambiarme el look, ponerme un piercing en la lengua, algo. Quiero renovarme como Efectivo Sí, que renovó su logo, su web, sus sucursales y sigue renovándose para brindarte cada día un mejor servicio. Porque Efectivo Sí no para de sorprenderte. Entra a www.efectivosi.com.ar y conoce su nuevo look. Muy bien. Y ahora sí, a ver, Valeria, ¿qué tiene para devolverle a los bueno, chicos? Antes de hacer mi votación, aunque ya está definido, chicos, por favor, desearle suerte a los cuatro, decirles que fue un placer haberlos conocido, a Patricio ya lo conocía, pero a los demás son súper talentosos, tienen mucha chance las dos parejas de salir elegidos y por suerte nosotros somos como una guía para llegar al voto de la gente y nos sacamos ese peso encima, porque es muy difícil, realmente es muy difícil, y está bueno que la gente decida de acuerdo al carisma, al talento, a la personalidad, a todo eso que hace a un artista, no solamente cantar técnicamente y afinar, sino entregarse arriba de un escenario. Si bien Patricio es un cantante ya conocido, los demás no, y está bueno que esto es como que es un foguearse para ustedes. Todo este año que hemos trabajado juntos, realmente algunas devoluciones, quiero decirles que en nombre mía y de todo el jurado, han sido en serio y han sido para que se lleven algo, para que puedan mejorar, para que puedan progresar y para que realmente puedan llegar a ser artistas
buenos artistas y plantarse arriba del escenario y decir acá estoy y que la gente los reconozca. Bueno, vamos a lo nuestro. Andrea y Jonathan, me encantó esa versión. Me parece que estuvieron frescos, dinámicos, caminaron el escenario, le pusieron swing. Andrea, te destapaste. Estuviste bárbara. Johnny acompañó muy, pero muy bien. Muy buena versión, chicas. La mejor de las tres de la noche, a mi gusto. Priscila y Pato, yo noté ese error y se los iba a decir. Pero fíjate lo que pasó. Con tan buena solvencia lo hicieron que yo pensé que se había equivocado Priscila. Y era al revés. Vos seguiste, zorro viejo, ¿viste? Seguiste cantando y yo dije, ¡ay, se equivocó Priscila! Claro, porque ella quedó, ¿qué hago? Claro. No, seguí. Bueno, pero muy bien, chicos. De todos modos, mi punto esta vez va para la pareja número uno. ¡Unanimidad, entonces! ¡Bueno! El voto, el punto se lo lleva Andrea y Jonathan. Y les cuento algo, atención, porque el asunto quedó como lo están viendo aquí en pantalla. 2 puntos para Patricio y Priscila y 1 punto para Andrea y Jonathan. Pero el tema es que 3 puntos vale el voto del público, de ustedes. Así que si quieren que sean finalistas Jonathan y Andrea, manda Canta Jonan al 13013. Y si querés que sean Patricio Jiménez y Priscila Suárez, canta Patricio al 13013, porque lo define el voto del público. Lo definís vos desde tu casa. Agarrá el celular, son los últimos minutos para mandar tu mensaje de texto. Hacemos una pausa muy, pero muy cortita. Y después de la pausa, vamos a saber quién es el primer finalista de Cantando 2011. Gracias a Santa Teresita, 2 escudos y Bombay por el catering, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a Silla Argentino que me viste. Mirá qué lindo que estoy, Rosales. Mirá lo que son los zapatos, por el amor de Dios. Gracias, Jesús. ¡Qué lindo! ¡Qué grande! Gracias, Franco Pasotti. Gracias, Matisse. Muchas gracias, por vestirme tan elegante, Silla Argentino. Pausa cortita, quédate ahí porque esto ya se define. Una noche increíble, ¿eh? Ya volvemos. Estamos transitando la primera semifinal de Cantando 2011. Tenemos por un lado a Andrea López y Jonathan González y por el otro a Patricio Jiménez y Priscila Suárez. Chicos, están, obviamente lo estás definiendo vos desde tu casa. Mandás Canta Jonan al 13013 si quieres que sigan Andrea y Jonathan. O mandás Canta Patricio si quieres que sigan Patricio y Priscila. Vos decidís quién es el próximo finalista del Cantando 2011. Últimos minutos para que la gente vote, así que la gente los está mirando. Últimas palabras de cada uno, por favor, Jonathan. Yo quiero agradecerle a toda la gente que nos apoyó durante todo el Cantando todo este año, a mi familia, a la coach, al jurado, ahí desde el sur, que hizo posible que nosotros estemos acá, y al sueño especialmente, que estamos luchando por ellos también. Y nada, hicimos lo que pudimos hasta acá y bueno, vamos a ver qué pasa ahora con los votos telefónicos de la gente. Ojalá que... Muy bien. Patricio. Andrea, ¿querés decir? Yo también. Agradecer de todo corazón a ustedes, a la producción, que son geniales. La verdad que las chicas de maquillaje, de vestuario, que están todos corriendo a full para que esté todo bien. Al jurado, que gracias por sus palabras. Son personas muy importantes y de corazón se los agradezco. Son palabras que voy a escuchar y voy a tratar de seguir. Es difícil. A la gente que siempre nos apoya, gracias, que siempre están ahí y que vienen. A mi familia, a mi mamá que está acá, que vino de lejos a apoyarme, gracias por venir. Y bueno, a mi familia que está del otro lado también, agradecerle porque siempre están. A ustedes que siempre nos apoyaron y éramos sus pollos, gracias de corazón. Esto es el sueño de mi vida también. Les recuerdo que la pareja ganadora no solo gana 50.000 pesos para la fundación que apadrinan y que representan en este Cantando, sino que además la pareja ganadora graba un CD con Sony Music. Así que es un premio importante. Esto de Yapa, porque no estaba al principio del programa, lo decidió en esta semana la gente de producción, así que felicitaciones y es un lindo regalo para ustedes. ¿Qué querés decir, Priscila? Últimos minutos para que emitan su voto. Priscila Suárez.
Bueno, ¿qué voy a decir? Gracias a esta producción, primero, porque lo primero que me viene a la mente es... Ay, estoy muy emocionada. El día que vine a hacer el casting acá, nada, tan loco, no sabía con qué me iba a encontrar. Y de repente estar acá con estos genios que me dicen tantas cosas lindas todo este tiempo, fue impresionante. Gracias a la producción, gracias a toda la gente que me apoyó. Bueno, yo soy del conurbano bonaerense, así que saludos allá a La Matanza. Vinieron. Y Johnny también, porque nos nacimos en el mismo hospital con Johnny. ¿En serio? Mira qué lindo. Sí. Gracias a Corrientes, a Empedrado, que es nuestro sueño, a todo Corrientes, Santo Tomé, Entre Ríos, tanta gente que nos estuvo apoyando todo este año. Y Opato, bueno, nos conocimos mucho y somos como hermanos ya. ¿Qué voy a decir? Gracias a mi familia también. Bueno, las palabras finales entonces de Patricio Jiménez. Les recuerdo... No sé si recordarles que si... Susana Jiménez prometió que si llegaba a la final venía. Ojalá que cumpla. Ojalá que cumpla. A ver, ¿viene? ¿Susana viene? Perdón, Polino quiere decir algo. A ver. Vino antes, vino la otra hace dos semanas. Adelantó. Para sacarse la foto con Marcelo claro. Para cara. La tendríamos que haber atado y la dejamos. La dejamos acá un costadito. En el estudio. Palabras finales de Patricio Jiménez. No sé, igual sé que estaba el otro día viéndolo y que me apoya. Agradecerles muchísimo al jurado, a Virginia, a Sofita, a vos, a Denise, a Todo Ideas, Jope, Chato, por haberme convocado. Para mí fue un desafío muy grande aceptar. El miedo al ridículo que decía el otro día Reina es cierto y me parece que el lugar más difícil de resolverlo es en vivo, ¿no? Es más para una clase de teatro eso. Pero bueno, lo tomé, cumplí mi sueño, que es que la gente sepa mi nombre y sepa que canto y sepa cómo lo hago. Sé que ellos son una pareja fuertísima en el teléfono. Lo sé, están los chicos acá. Voten el triple, los que no. Abuela, votá triple. Pero nada, en realidad esto es por el sueño. Yo siento y les dije a todos, yo lo que venía a buscar ya lo tengo, yo ya gané, nosotros ya ganamos, sumamos una cosa gigante para nuestras carreras. Ahora es por el sueño, la diferencia grande es le pasa al sueño y estos chicos están en el medio de la nada. Yo igual no los vamos a dejar de ayudar. Sale otra camioneta con medicamentos hoy. Pero estaría buenísimo poder darles, cumplirles su sueño. Bueno. Perdón. Sí, Patricia. Perdón. Que la otra vez tuviste unas palabras magistrales. Bueno, esas me salen, una vez me salen. A ver, chicos, un poquito de silencio, por favor. Yo sé que estamos todos muy, pero muy efervescentes y es lógico y lo valoramos. Pero ahora un segundito, por favor, que Patricia quiere decir algo a los cuatro. En el nombre del jurado, de mis compañeros, que generalmente hemos dado devoluciones para que ustedes crezcan con buena leche. Porque sí, porque tienen pasta, porque está bueno ayudar, porque está bueno decir, uy, con esto que te estoy dando tenés un elemento más que por ahí podés crecer. Y está bueno... Los que lo tomaron a mal también está bueno, porque es una manera de rebelarse contra lo que te están diciendo, y te lo digo a vos, Pato, pero está bueno crecer. Y crecer a veces significa ir marcha atrás. Es así. Todos tienen pasta, los cuatro. Y vos, Pato, acá ganaste algo fundamental, que es que la gente te reconozca por la calle. Y como vos decías, que sepa lo que haces. Y está bueno porque amás esto que haces. Vos, Priscila, se nota que amás también lo que haces. Y vos también, Andrea. Y vos también, Jonathan, creo que descubriste ahora esto que podías. Yo no sé si lo traías desde siempre. Pero me parece que es un descubrimiento para vos. Creo que a medida que uno va creciendo, va encontrando cosas en la vida. Claro que sí. Y las vocaciones considero que se descubren mediante la práctica. Muy pocas personas nacen sabiendo lo que quieren ser. Por eso a los cuatro les digo que nada es en vano. Ningún esfuerzo es en vano. Ninguna bronca es en vano. Nada es en vano. Porque después de cualquier obstáculo que uno tenga, indefectiblemente se hace la luz. Entonces con esa luz uno sale más crecido, más fortalecido.
Y cuando ustedes salgan a la vida, después de haber pasado por esta experiencia, van a decir, qué suerte que tuve. Estuve en una semifinal. Al que llegue a la final, le deseo lo mejor también, pero esto ya es ganar. Estar aquí es ganar. Suerte para los cuatro. Bueno. José. Sí, vale. Claro, vale. Algo muy chiquito porque ya dijimos todo. Hay un... Chicos, esperen. Chicos. Una sola cosita, Valeria. Y esto lo tengo acá desde hace bastante tiempo ya. A mí me gustaría mucho que, más allá de, bueno, no sé, si llega a ganar esta pareja, no. Pero si no llega a ganar, a mí me gustaría mucho que Jonathan grabara con Oscar. La promesa que había hecho Oscar de que Jonathan le hiciera un disco que se cortó, a mí me gustaría que se hiciera realidad. No sé qué piensa él, y esto no lo hablé con él. ¿Pero por qué lo decís? Lo digo porque es un chico que es muy talentoso y por un capricho, por una tontería, por una pelea tonta de los dos. Sí. Yo apoyo a Oscar igual, porque tenía razón. Sí. Pero una pelea tonta que ninguno quiso dar el brazo a torcer, se está perdiendo Oscar, un gran artista, y Jonathan, un gran productor. Quiero decir algo. Cuando discutimos en su oportunidad, que fue tan medio durito así lo que yo te dije, incluso después cuando llegué a mi casa me acordé que vos tenías 20 y que yo tengo una hija que tiene ya 24, va a cumplir. O sea que quizá no estuve bien en ser tan duro, pero también pienso que por ahí estuve bien, porque también el tema de sacudir sirve, ¿viste? Sacudir un poquito. Yo no sé cuáles son los temas de la idea de la producción y todo lo demás, pero si obviamente si no llegan a ganar, yo no tengo ningún problema en producirte un disco si vos tenés ganas. Muy bien, Vale, muy bien, Oscar, muy bien los dos. Qué bueno. Ya está grabado, ahora no lo corten, graben esto. Y ahora portate bien, vos. Ahora no abro más la boca, te prometo que no te contesto más, así, nada, no digo nada. Chicos, se acabó. Llegó el momento de saber quién pasa a la gran final de Cantando 2011. Ahí lo vemos a Álvaro, a Belén, a Ana Paula, Augusto, que se agarran la cabeza también. ¡Uy, Dios! ¿Qué pasa, Sopa? ¿Un corte más? ¿Un corte más? ¿Para qué voten? Le damos Changüí 3 minutitos más. Últimos 3 minutos para elegir al primer finalista del año. Aprovecha, para elegir a la pareja que pasa a la gran final. Podés llamar al asterisco 13013 y seguir las instrucciones. Y si no, por mensaje de texto, Si querés que siga Jonathan González y Andrea López, manda ya mismo Cantajona al 13013. Y si querés que siga Patricio Jiménez con Priscila Suárez, manda Canta Patricio al 13013. Aprovecha ahora, si no mandaste un mensaje, agarrá el celular. Porque después de la pausa se define quién pasa a la gran final. Pausa muy, pero muy cortita. Últimos 3 minutos para votar. Después de la pausa vamos a conocer quién va a ser la primera pareja finalista de Cantando 2011. No se vayan, ya volvemos. Pasa a la gran final de Cantando 2011. Aprovechá porque todavía podés seguir votando. Si querés que siga Patricio Jiménez, mandá Canta Patricio al 13013. Y si querés que sigan Andrea y Jonathan, mandá Canta Jonan al 13013. Vamos a hacer una cosa. Es increíble la cantidad de gente que está mandando mensaje, así que aprovechá, Vamos a hacer una cosa. Últimos 2 minutos para emitir tu voto. Vamos a ver un tape. Después del tape se cierra la votación. Así que aprovechá
últimos dos minutos. La decisión está en tus manos. Vos decidís qué pareja pasa a la gran final de Cantando 2011. Estamos últimos dos minutos. En vivo, obviamente. Esto lo estamos definiendo ahora en vivo con tu voto. Así que llamá. Y antes, en estos últimos dos minutos, vamos a recordar lo que fue la increíble apertura del Soñando por Bailar 2. Increíble, ¿eh? Un aplauso, por favor. Un aplauso para toda la gente del sur, para toda la gente del 13, para Santiago del Moro, que estuvo brillante en la conducción. Y si no lo viste, esto pasó ayer en la pantalla del 13. Mirá, mirá, míralo, por favor, porque fue espectacular. 28 participantes estuvieron en la soñada en General Rodríguez. Solo 24 entraron y ya arrancó, podríamos decir, el Bailando 2012. Mirá lo que es la apertura. Mirá Santiago, impecable. Un beso enorme. La verdad, excelente. Ahí estaban todos los participantes. Ana Izaguirre, Facundo González, Carolina.net, Augusto Bucafusco, Daniela Storto, Rubén Silva, Vanessa Simón, que fueron a la primera tanda y quedó lamentablemente eliminada Daniela Storto de esa tanda. Espectacular. El segundo grupo, Nahuel Cetrangola, que eran apellidos, ¿eh? La Magdalena Bravi, Agustín Morgante, Julieta Ponce, Joaquín Starosta, Gabriela Flores y Federico Baldino. Y se fue Nahuel Cetrangola, lamentablemente. Ahí estaba festejando Starosta. Y en el tercer grupo estaban Martín Parra, Clara Douradiña, Walter Colia, Julieta Carbonel, Leandro Martínez, Soledad Cesato, Nicolás Ramírez. Y lamentablemente no entró el que estamos viendo en pantalla ahí, Walter Colia, que quedó afuera lamentablemente. Miren lo que son las chicas. Y les recuerdo que mañana, a partir de las 14:30 en este sello, vamos a ver todas las instancias de este reality. El último grupo estaba formado por Maribel Valera, Mariano Rodríguez, Florencio Cataña, Yanina Iglesias, Mariano de la Canal, el fan de Zaira, que ahí lo estamos viendo, Salomé Calamonici y Emanuel Alegre. Y de esos, del cuarto grupo, lamentablemente quedó afuera Florencia Cataña. 24 participantes ingresaron a esta estancia, la soñada. Mirá lo que fue el final con fuegos artificiales. Fuegos artificiales, mirá lo que son, qué lindo. Impecable. Y acordate que mañana en este Sell Show vamos a ver todas las instancias, todo lo que está pasando en este reality. Y acordate que uno de esos 24, el año que viene, va a estar bailando con Marcelo Tinelli. Y ahora sí, volvemos al Cantando 2011, primera semifinal. Vos estás eligiendo desde tu casa, vos estás votando, te quedaban los últimos dos minutos, ¿todavía pueden? A partir de este momento, a las 23:24, se acaba de cerrar la votación. No manden más mensajes de texto, ya la decisión está tomada. Guarden los celulares los familiares de Patricio, los familiares de Andrea y Jonathan. Usted de su casa ya no puede votar más. Queremos decirles que hemos recibido más de 140.000 llamados para definir la primera semifinal del Cantando. Un numerazo y la suerte ya está echada, chicos. Patricio, ¿algo para decir? Palabras finales, ya la gente votó. Pero bueno, ¿qué sensación tenés en este momento? Muchos nervios, no sé, estoy un poco confundido. Muchos nervios. Se los nota. Patricia, no das más. No, la verdad que sí, pobre, estamos muy nerviosos. Que sea lo que Dios quiera, ya, bueno, gracias a toda la gente que votó por nosotros, sí. Gracias a todos, igual al sueño, le vamos a donar a un promedio un disco, vale 30 pesos. Estuve hablando con Edgardo, un amigo mío, que produjimos un disco, vamos a donarle 1000 discos para ellos, independiente de lo que pase, ahora que se cerró. Son como 30.000, 40.000 pesos. Muy bien, muy bien, muy bien. Chicos, ¿cómo? A ver. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a toda la gente que votó, a la gente del sueño que nos vino a apoyar hoy, Estación de Vida, así que a mi familia, a las fans y a todo el mundo que hizo posible que nosotros estemos acá adentro este año. Muy bien, Andy. Yo también, a mi familia, a mis amigas, a mi prima, a todos, a la gente del sueño que está acá y a la gente que nos sigue. Gracias. Bueno, llegó el momento entonces, chicos. Basta de esperar. El escribano, por favor, que sea persona en el estudio mayor, en el estudio Romina Yan. Llegó el momento de saber. Venga, Eduardo Jorge, un aplauso para el escribano. Gracias, escribano. Bienvenido, escribano. Bienvenido, escribano. Bienvenido.
Acá tenemos la decisión, atención. Ustedes están votando, vaya a votar, estamos en vivo, 23 y 26 minutos. La pareja que gana, la pareja que pasa a la gran final de Cantando 2011, lo hace con el 54,11% de los votos. Muy parejo, ¿eh? La pareja que queda fuera, lamentablemente, queda con el 45,89% de los votos. Llegó el momento. Señoras, señores, la semana que viene tenemos la segunda semifinal entre Belén y Augusto y Álvaro y Ana Paula. Tenemos acá la decisión. Con el 54,11% de los votos, pasa a la gran final de Cantando 2011 la pareja de... ¡Patricio Jiménez y Priscila Suárez! Patricio y Priscila, felicitaciones, chicos. Felicitaciones a los ganadores. Felicitaciones. Primera pareja finalista. No lo puede creer, Priscila. Felicitaciones, chicos. Y despedí, por favor. Sí, vamos a hablar con Andrés y Jonathan. Bueno, la verdad que, bueno, llegamos hasta esta instancia. No me lo esperaba llegar hasta acá. Gracias a todo el apoyo de la gente que me tiraba muy buena onda en la calle. A mi barrio, a La Matanza, al barrio 20 de Junio, le mando todo un beso muy grande. Y a mi familia que me siguió siempre, siempre. Ay, chicos, la familia. Lamentablemente chicos, nos mañana... hemos quedado sin Ay, tiempo. Mañana los esperamos mañana a los este cuatro es en este show, show para hablar más tiempo. Nos tenemos que ir, lamentablemente, ya viene la vida del calefón. El aplauso para los primeros finalistas de Cantando 2011. Nos encontramos el próximo domingo en la segunda semifinal y mañana 14:30 para hacer este show. Los queremos mucho. Gracias a todos. Gracias, chicos. Vamos, Eva.